no, fuggevol, fuggevol, ora s'inebria voluta, libionne dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quell'occhio al cuore Alfredo Kraus se acunó en las melodías operísticas del gramófono de su padre. Hijo de un bienes afincado en Canarias, para huir de la Primera Guerra Mundial, se hizo perito industrial para asegurarse el puchero. En 20 meses dio por completado sus estudios de canto. Y un par de años después, en 1958, el perfecto novato que era Kraus salió 18 veces seguidas de la mano de María Callas a saludar al público lisboeta que los aclamaba. Suele citar a un poeta cubano según el cual la emoción es un instante de la inteligencia, y ha llegado a afirmar que cada paso que da en su vida es lento, seguro y definitivo. Cuando usted empezó sus estudios de canto, sus maestros querían llevarlo por una dirección y usted vio muy claro que tenía que irse por el camino del tenor lírico, ¿no? Bueno. O ligero, creo. Y ellos querían irle a llevarle por otra, ¿es cierto esto? Sí, en parte es cierto. Ocurre una cosa, que yo tengo una voz que en sala, en una habitación, pues como tiene muchas vibraciones, puede engañar. Puede engañar y puede parecer una voz heroica. Entonces, los maestros me hacían cantar Aída y esto. Yo me acuerdo ya la última vez con Mercedes Llopart, que dice, no, yo creo que tú debías de cantar cosas más... Por ejemplo, bueno, pues, por ejemplo, Manon Lescaut de Puccini. Y yo cantaba allí, la Manon Lescaut, y sonaba muy bien, pero yo me cansaba. Y si ves lo bien que se te oye, y decía, pero sí, de acuerdo, pero ¿por qué me canso? ¿Por qué cuando canto Rigoletto o óperas más ligeras, yo no noto ningún cansancio en la voz, y cantando esto sí? Entonces les convencí, la convencí para que no, para seguir con lo mío, y se acabó. ¿Cómo se hace para cantar en 1958 un Alfredo magnífico y 20 años después un Edgardo maravilloso en el Liceo de Barcelona? ¿Cómo se consigue esto? Bueno, no hay secretos, ojalá, fórmulas mágicas. Yo creo que es cuestión, primero que nada, de salud, ¿eh? Y gracias a Dios. Salud, un buen equipo técnico en lo que se refiere a salud y cuerpo y físico, sobre todo. Pero ya después de estas dos condiciones, yo diría que el estudio, la técnica, para poder manejar el instrumento y para poderlo conservar. O sea que cuando yo hablo de técnica... Y muchas veces me dicen que qué cerebral soy, que hablo siempre de técnica, que antepongo la técnica a todo. Yo sigo diciendo que sí, que la técnica hay que anteponerla, porque es la que nos va a permitir manejar un instrumento para luego producir arte y para producir y dar sensaciones y emociones. Usted ha sido definido como el cantante actual que mejor ha sabido administrar su voz. ¿En qué ha consistido esta administración a lo largo de los años? En muchas cosas. En primer lugar... He procurado conocer mi voz, qué tipo de voz poseo,
cuáles son los límites de esa voz. Y naturalmente adaptar un cierto tipo de repertorio a estas características vocales. Eso creo que es muy importante para la conservación de la voz, pero es que además he procurado también no abusar del instrumento. La voz es un instrumento muy delicado. Desgraciadamente, si se estropea, no se puede comprar un instrumento nuevo, no se pueden sustituir las cuerdas, como la guitarra o en el piano. Y cualquier proceso de enfermedad, pues requiere unos cuidados especiales y una reinserción, por así decirlo, otra vez en el sistema. Y esto, pues, puede ser muy peligroso. Esto, bueno, Werther entra dentro de una elección suya, en fin, ya clásica y famosa, que es el momento en que usted se decanta por la ópera romántica, preferentemente. Esta línea maestra que ha guiado su carrera, ¿cuándo la decidió usted y por qué? Pues vino un poco precisamente porque yo, cuando cantaba estudiando, me daba cuenta que ciertas partituras me costaban menos trabajo. No me identificaba con el personaje porque ni siquiera conocía el personaje, cantaba romanzas nada más. Pero yo me daba cuenta que en ciertas romanzas mi voz se desplegaba mejor, por así decirlo, y me costaba menos trabajo. Entonces daba la casualidad que donde yo me encontraba más cómodo era en el repertorio ligero o lírico ligero, mientras que en las áreas de tipo dramático yo me daba cuenta de que me costaba más trabajo, de que me cansaba más. Entonces yo pensaba, bueno, si la romanza sola me cansa, ¿qué será toda la ópera? Entonces me di cuenta de que mi repertorio pues era este. Yo empecé pues prácticamente casi de tenor ligero, porque exceptuando Rigoletto, que fue el debut, después pues cantaba La Sonámbula, El Bravero de Sevilla, El Don Pascual, El Elixir, todas obras más bien de tipo tenor ligero. Además, cuando usted se decanta por el belcantismo, el belcantismo es un género extremadamente difícil. Yo no sé si será tan fatigado de cantar, pero es muy difícil, ¿no? Bueno, yo creo que es una elección importante. Es importante porque no solamente coincidíamos en lo que eran las características vocales, sino también en la sensibilidad y en el gusto, en la línea de canto. A mí me gustaba más y me encontraba mejor cantando ese tipo de obras, el belcantismo. Aunque yo sostengo y defiendo que todo es belcantismo. Verdi y Puccini también se deben de cantar con belcantismo. En ninguna parte está escrito que porque sea música verista tengamos que chillar y quedarnos sin voz dando gritos en el escenario. Pero creo además que usted es uno de los pocos que puede hacer un doble agudo. ¿Y que eso le trajo algún problema con algún director de orquesta en Nueva York, que no se él no permitía que usted pusiera el sobreagudo? ¿Es eso cierto? Sí, bueno, esto fue en una ocasión que yo cantaba El Elixir d'Amore con Renata Ascoto precisamente, y hay un dúo con la soprano que, si los protagonistas, tanto soprano como el tenor, deciden de darlo, pues se da, porque el dúo termina con más brillantez, como es lógico. Y entonces, en el ensayo, atacamos por instinto. Además, con Scott y yo hemos estudiado juntos y hemos cantado prácticamente todo mi repertorio junto con ella. Y atacamos instintivamente el do sobreagudo. Y entonces el maestro me dice, no, usted no, me dice a mí. Digo, yo no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Digo, no, mire, a mí eso no, ¿por qué no? No me vale. Usted deme una razón musical, lógica, y entonces yo, no quiero que lo cante. Digo, no, lo voy a cantar porque no están escritos, ni para la soprano ni para el tenor. Ahora, que usted discrimine que el soprano lo haga y el tenor no, no le veo la razón. Si usted me da una justificación, entonces yo la acepto, pero mientras no me la dé, no. Entonces me dijo, no, es que yo no puedo sentar ese precedente. Digo, ¿qué precedente? Ah, porque luego vienen otros tenores que no tienen el do. Bueno, pues allá cada uno lo canta, su problema, cada uno, ¿no?, lo canta con la voz que tiene y con sus posibilidades. Usted en alguna ocasión ha declarado que después de Toscanini la orquesta se ha vuelto como más salvaje. Sí, bueno, y ha ido un poco en detrimento de las voces. ¿Es eso cierto? Yo tengo mis ideas personales, claro. Yo las digo y la gente le puede parecer bien o le puede parecer mal, o estar de acuerdo o no estarlo. Yo creo que sí, yo creo que Toscanini, sin dejar de ser un gran maestro, no le hizo ningún favor a la ópera, porque creó la gran orquesta
que no cabe duda ha creado una barrera pero auténtica, entre el escenario y el patio de butacas, sobre todo, porque ya la zona alta se salva porque la voz sube, y ya subiendo pues llega completamente definida y separada de la orquesta. Pero a nivel raso, así, así de frente, no cabe duda que la orquesta crea un campo ahí en medio. ¿Usted preferiría un terreno más íntimo? Sí. Para acercarse más al público. Sobre todo en un cierto tipo de ópera. Es que además antiguamente no solamente la orquesta era más pequeña y estaba metida debajo del escenario, sino que el escenario ocupaba todo lo que hoy es el foso de la orquesta. Y estaba casi metido en medio de la sala. Entonces el cantante se plantificaba allí y cantaba, y la voz se oía que era una maravilla. Entonces se explica por qué Gayarre cantaba Pescadores de Perlas, y cantaba Hugonotes, y cantaba Aída, y cantaba, ¿qué ópera era? Lucía. Pero Lucía sí le iba bien, pero es que cantaba lo que hoy yo no puedo hacer, porque es que la orquesta se me echa encima. Usted en 1958 se encuentra cantando en Lisboa con un fenómeno musical como es María Callas, ¿no? Y bueno, en ese momento usted todavía no era el gran tenor conocido. ¿Cómo fue ese encuentro? Supongo que sería como un sueño, ¿no? Yo me encontré con María Callas sorpresa, porque yo estaba acostumbrado a los escándalos que los periódicos decían que eran habituales en María Callas. Y yo me encontré con una mujer, sobre todo, muy responsable, muy profesional, que asistió desde el primer ensayo al último, que admitió y recibió los consejos, las advertencias de los maestros, tanto de escena como de dirección de orquesta. Entonces se concertaban las óperas, cosa que haya desaparecido, y se aprendía una barbaridad con estos viejos maestros que se lo sabían todo sobre el teatro, sobre la voz y sobre el escenario. Y yo la miraba y digo, parece mentira esta mujer, la fama que tiene y que no responde a la realidad, en cuanto a ser famosa, sí. Pero era una profesional más. Y luego, claro, llegó el día del debut y yo, pues, hice de tripas corazón, o como se diga, y salí a cantar, a darlas todas, porque, claro, me he dado cuenta, a través de los años de carrera, que cuando he tenido a mi lado a alguien, por lo menos de mi categoría, y si puede ser mejor, yo cantaba mejor. O sea, hay un espíritu de superación, eso sí que no cabe duda. Entonces, pues yo salí a darlas todas, canté mi romanza, que además es una romanza poco conocida, son de las de impacto, y el teatro se vino abajo. Un aplauso y un éxito impresionante. Y yo, pues me agradó mucho la cosa, como es natural, pero yo decía, esta mujer ahora, a lo mejor no le va a gustar que yo haya tenido este éxito. Pues ahí vino la sorpresa, porque ella me abrazó, me felicitó, y al final de la ópera no quiso salir en ningún momento sola, siendo la protagonista, a saludar al público. Siempre me cogía de la mano y dice, no, venga usted también, nos tratábamos de usted. Venga usted. Y siempre salí con ella a saludar. Y luego ya no volví a actuar con ella, aunque la vi en varias ocasiones. Y ella pues intentó en dos o tres ocasiones que ella tenía que cantar ciertas óperas, que cantara yo esas óperas. Pero claro, yo tenía compromisos previos y no pude aceptar, y me dio muchísima pena. Después se ha dicho también, se ha hablado mucho de las aportaciones de María Callas en el terreno vocal y también de sus aportaciones en el terreno belcantista. ¿Usted en ese momento que la conoció era consciente de eso, o podía más su leyenda que lo que ella estaba aportando? ¿No es un poco una, ¿cómo le diría yo, como cosas que se han ido sabiendo después? No, yo era consciente porque precisamente yo cuando llegué a Italia y oí a María Callas, no me gustó. Porque, claro, yo defendía y sigo defendiendo la calidad, no del instrumento en sí mismo, sino la calidad en el canto, en lo que es la técnica. O sea, una voz igual, pareja, de arriba abajo, que no hayan distintos colores de voz en cuanto a la técnica, en cuanto a la emisión. Y a mí me parecía que María Callas tenía varios colores de voz, y en algunas zonas incluso había un ligero temblor, que luego se acentuó desgraciadamente con la edad o con los años, y de entrada no me llenó. Pero en cuanto fui al teatro a oírla, que es que Callas había que verla y oírla al mismo tiempo, las dos cosas, y a mí ya me impresionó. Yo recuerdo toda la vida, eso se me quedó grabado, una norma en la Scala en el 55, y nada menos que con Mario del Mónaco y con
la mezzosoprano está la... Simeonato. La Simeonato, exactamente. Y claro, aquello tenía una calidad inmensa, pero es que en cuanto ella aparecía en el escenario, desaparecían los demás. Usted siempre da la impresión, cuando sale a cantar, sale con todas las cartas de la baraja en la mano. Procuro. Bueno, ¿le ha pasado en alguna ocasión de que alguna carta se le haya desviado? Bueno, sí, claro. Vamos, que no las tienes todas, porque la voz, por eso decía que era tan difícil, porque es un instrumento que nunca está igual. O sea, ese piano está ahí, sí, y probablemente la climatología influye un poco en las cuerdas y en la sonoridad del piano. Pero es que en el cantante hay una serie de cosas, de tipo patológico incluso, aparte del fisiológico, que influyen en la voz. El buen humor, el mal humor, el haber dormido mucho, el haber dormido poco, el dolor de cabeza, el levantarse tarde, el no haber hecho la digestión, el dolor de muelas. O sea, no terminamos nunca. Y aunque en este momento yo, por ejemplo, físicamente me encuentro perfecto, no tengo dolores, no tengo molestias, estoy perfectamente de todo, la voz puede haber experimentado un cambio ligero, pero por ligero que sea, el cantante lo nota. Entonces es ahí donde la técnica tiene su papel importante. Como artista, cuando usted asiste como espectadora a una ópera, ¿quién le pide a la ópera como espectáculo? Yo le pido un respeto al espíritu de los autores. Y sobre todo que si disponemos de una música al servicio de un libreto, o de un libreto al servicio de una música, no sé cómo es la cosa, que eso sea claro para el público. O sea, que la misión para mí de un director de escena es aclararle al público lo que los autores han querido decir. Y no complicárselo. Porque el teatro tiene precisamente eso. El teatro tiene esa ingenuidad, esa convencionalidad, ese juego de niños, que hay que admitirlo para que te guste, si no, es inútil. El teatro es eso, pura convención. ¿Es por esa convención que creo que usted detesta la ópera en cine o en vídeo? Pues sí, porque yo creo que estamos sacando de su elemento natural la ópera y llevándola a un terreno que no es el suyo. Porque, claro, yo en el escenario tengo unas dimensiones que la cámara cinematográfica no la da. La cámara cinematográfica da infinitas. Pero, por ejemplo, yo tengo en mi poder un vídeo de su actuación en el Covent Garden en Lucrecia Borgia con John Sutherland, ¿no? Entonces, esa es mi única oportunidad de haberle visto, sí, a usted. Sí, en eso estoy de acuerdo. En eso estoy de acuerdo, que un espectáculo que se está viviendo, en un escenario, se pueda llevar a todos los rincones del mundo a través de la transmisión en directo o de un vídeo. Pero eso es ópera. Al fin y al cabo, es ópera. Ahora, lo que no es ópera es hacerla en un estudio y cambiarme todo el escenario y poner en época actual lo que pertenecía al medioevo y cosas así de este tipo.
Bien, señores, fue un auténtico placer para una penúltima noche con ustedes. Una noche de lujo, una noche con el glamour de la ópera, con el glamour del cine, con la belleza, también con el glamour de la literatura. Yo quisiera despedir a Alfredo Kraus, muchísimas gracias. Miss Collins, I want to say goodbye with some words of an aria that Mr. Kraus sings in Rigoletto, and he says, Bella figlia dell'amore. Nunca más justa. La nunca cosa. Más, nunca más justa. And it was a big pleasure, oh, and I always a great admirer, pleasure. Great admirer. Some admirer. Thank you very much.